aquí tendríamos el código del ejercicio. Al iniciar tenemos que establecer las variables a cero para poder realizar el ejercicio bien. Después graficaríamos lo que serían las variables y usaríamos un bucle para que se repita el procedimiento. Establecemos la variable x para x más 1 para que, como hemos visto en la placa, vaya avanzando la línea. Usamos una pausa para que de 5 segundos, como pide el ejercicio. Después, una vez acabe ese bucle, vamos a la otra parte del ejercicio, que sería iluminar un cuadrado central durante 5 segundos más o menos, y lo meteríamos también en un bucle de repetir 5 veces. Y una vez hecho ese bucle con sus pausas, volveríamos a establecer las variables a cero. Y como hemos visto al principio, todo estaría metido en un bucle que se repite 4 veces para que el pomodoro pues no se repita solo una vez, sino las veces que queráis.